Gigi, y justamente con estas composiciones de los Jaivas, ¿qué es lo que tú quieres transmitir? Lo que quiero transmitir es que somos todos hijos de la misma tierra. Eso es muy importante para mí, como tú dijiste que soy francés, nacido en Rumania, con antecedentes, parientes rusos y griegos. Pues soy ya un ser transnacional. Y algo parecido pasó con los Jaivas, que siempre hacen este viaje entre París y Santiago como yo. Entonces a mí me pareció muy importante de hablar de la tierra por la causa de estos viajes transoceánicos, tierra y océano, tierra y mar. Ahora, pero las composiciones son Canción del Sur, La Conquistada, Mira Niñita, ¿por qué eliges esas y cómo las elegiste? Yo encontré a Claudio Claudio Parra, sí, en un bar y me dio una valija con músicas. Yo no conocía solamente Hijo de la Tierra, esto me impulsó, conocía este tema. Y él me dio, mira, toma estos 30, 40 discos y tú eliges lo que quieras. Entonces yo elegí muchas cosas que ellos no pensaban que iba a elegir, como poner temas como Rosas, que ellos no cantan más. Pero yo le elegí por la nostalgia, también por la idea de la rosa. Eso es una flor que a mí me gusta mucho porque representa el alma del hombre colgada, o sea, con un nexo muy fuerte con el alma del universo. Y eso me pareció muy interesante, muy importante en la música de los Jaivas. No solamente que es una música chilena, pero es una música transnacional, una música de alto nivel como Bach, como Mozart. No solamente, claro está que al mismo tiempo, cuando comenzamos un tema, la gente en la sala en Chile la cantan al mismo tiempo, pero cuando la bailamos en otros lugares, cuando no conocen las Jaivas, también le gustan. Entonces este universalismo de la música me impactó mucho.